Hace muchos años que elegí a Mendoza como mi casa. Y saben una cosa, la elegí por muchos motivos, por su tierra, por su clima, pero principalmente por su gente. Y sí, aquí armé mi ejército de los Andes para cruzar la cordillera. Y muchos años después, cuando me fui de Mendoza para comenzar la campaña, fue porque tenía la convicción de que algo había que cambiar. Y créanme que batalla tras batalla, en el fragor de la lucha, mientras retumbaba en mis oídos el estruendo de los cañones, fusil contra fusil, en Chile, en Perú y en tantas batallas, aún en los momentos más difíciles, siempre llevé en mi cabeza y en mi corazón mis libros. Y en ese momento comprendí que yo pude llegar a ser gracias a lo que yo había aprendido, a lo que había leído y a lo que los libros me habían enseñado. Siempre recuerden que en la gente sencilla y trabajadora está el modelo a seguir, no en los héroes de bronce. Las estatuas son para los que se quedan quietos. Cuidemos esta tierra, el agua, pero sobre todo, protejamos y valoremos a la gente que trabaja y la pelea día a día. Yo sé que cada uno de ustedes está haciendo un esfuerzo enorme por continuar aprendiendo en estas circunstancias, cada uno de ustedes y sus familias. Pero yo les pido que no bajen los brazos y tomen como ejemplo a aquellos que la batallan cotidianamente para construir una patria grande con lugar para todos. El conocimiento nos hará libres. Entonces, seamos libres, que lo demás no importa nada. ¡Y que viva la patria! Que no es muy...